Acá estamos con el profe Enrique Polola, entre otras cosas, encargado de lo que es la pensión de juveniles de llamada La Casona. Bueno, ¿cómo estás, Enrique? Muy bien, bueno, muy alegre de recibirte, que vengan a conocer cosas que la gente no conoce de lo que es por dentro uno de los lugares más lindos del club, que es a donde formamos chicos para que sean los ídolos de San Lorenzo. Aquí es donde nace el futuro. Me imagino que hay muchas áreas en las que la gente no está muy al tanto de lo que sucede aquí, pero cuando un jugador debuta en primera hay todo un proceso, hay muchísimas cosas en las que se trabaja muy duro para que los chicos lleguen bien en lo que es la cabeza y lo que es futbolísticamente también. Sí, es fundamental, porque vos fíjate, yo tengo por ejemplo mis compañeros, que son todos los muchachos de juveniles, profesores, gente que va a buscar por todo el país a jugadores, y los chicos vienen acá con todo un sueño, y es difícil, porque capaz, nosotros tenemos chicos desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, y que un chico de 14 años venga solito a Buenos Aires, a esta ciudad que es un pulpo inmenso, donde él en su pueblo lo tratan con nombre y apellido, es el pibe que lo van a venir a buscar de la gran ciudad para que sea un ídolo, y acá cuando llega es uno más, y ya no lo tratan por el nombre y apellido, le dicen el 7 de la séptima. Entonces va perdiendo, y bueno, llega un momento que nosotros lo tenemos que brindar a una infraestructura y una contención terrible para que ese chico no extrañe, que es normal que extrañe, ¿no? Pero que no se vaya por extrañar, y que esté contento y contenido, y que tenga una formación tanto académica, para que llegue primero un jugador formado íntegramente. Acá, vos fíjate que un chico deja al papá, a la mamá, a la noviecita, a los amigos, deja su lugar para ser un jugador. Y por eso los jugadores de fútbol de Argentina son tan buscados en el mundo, porque eso te va forjando como te va haciendo de hierro, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, en La Casona, que fueron los chicos pusieron ese nombre. Y bueno, y estamos todos acá, 56 chicos, que también aquí en La Casona se hace de comer, es una fábrica de comida para los chicos, para otros chicos que no están acá, que son los chicos que vienen a entrenar, que no llegan a tiempo a comer a su casa, y también le damos de comer con nuestra, ahora después se las voy a presentar a nuestra nutricionista María Inés Claire, que ella se encarga de las viandas, de que todos los chicos coman rico y equilibrado y bien. Como decís vos, para un jugador de fútbol hoy en día es cada vez más difícil pensar con la cabeza. Una persona, un nene de 14 años tiene que pensar como un adulto, más si es del interior muchísimo más. Como decís vos, deja absolutamente todo de lado para un sueño, que es ser jugador de fútbol. Y en ese sueño, en el trayecto, se puede encontrar con muchísimas dificultades y está alejado de absolutamente todo. Es muy importante. Y contanos, desde el primer día que un chico de La Pampa llega al club, ¿cómo se lo recibe? ¿Cuál es el trato? ¿Cómo está distribuida los horarios de la pensión, las tareas, las actividades que realizan los chicos? Sí. Bueno, lo primero, le hacemos una ficha íntegra. Le averiguamos de todo. Acá tenemos un psicólogo que normalmente él lo va viendo y vamos dialogando entre todos. Tenemos una maestra de apoyo en el colegio. Acá el chico que no estudia no puede estar. Es una obligación estudiar. Entonces va a un colegio de la zona, va en un micro. Y bueno, lo primero que hacemos es hacerlo formar parte de una comisión directiva. Acá los chicos, la pensión no la manejo yo, la manejan los chicos. Acá hay un presidente, que en este momento es Santiago López, que fue a la reserva, y ya ahora tenemos que elegir otro presidente. Los chicos tienen presidente, tesorero, tienen, y después varias comisiones. Como son menores, no pueden salir del club. Entonces, hasta tenemos una comisión de peluquería. Un chico fue a hacer un curso de peluquería, le corta el pelo
entonces se ponen los turnos, tiene dos o tres ayudantes que juntan el peso. Una vez que terminan, tenemos la comisión de fiesta, que ellos se sientan ocupados. Y los profesionales que rodean a los chicos, bueno, ya te dije, la profesora, tenemos un profesor de inglés que es uno de los chicos, que el chico es profesor y está, tiene una edad, y bueno, le va a enseñar a los chicos más chiquitos inglés, y ahora empezamos con los grandes. Y tenemos una zona de arte, que es la de la Fundación de Marcelo Tinelli, que viene aquí los jueves, los chicos, después te voy a mostrar los cuadros que han hecho para el Día de la Madre, llevaron regalos, y después todos los jueves tenemos charlas. Viene Pipi Romagnoli o Bernardo Romeo, charlas con gente que nosotros buscamos que les deje algo a los chicos. Puede ser, también hablamos con un médico sobre la droga, sobre sexo, y lo vamos tratando, tenemos excursiones. Estamos todos los días pensando qué podemos hacer e inventando cosas. Por ejemplo, el otro día, los chicos antes de irse, cuatro habitaciones hicieron de comer para toda la pensión, para que ellos vean el sacrificio, no el sacrificio, el amor que le ponen los cocineros acá al trabajo de ellos. Entonces ellos cocinaron para todos y se dieron cuenta. Entonces ahora lo vamos a implementar. Una vez por mes, tres habitaciones cocinan para toda la pensión. Es muy importante lo que nos estás contando, porque lo primero que se le hace es brindarle una familia al chico, y entre todos los chicos que vienen, hacer todos una familia, poner el nombre de la casona, los chicos le ponen el nombre a su propia casa. Parecen cosas simples, pero son importantes que interactúen, como nos contás, para que valoren el sacrificio de los cocineros. Es un aprendizaje muy importante de la vida. Y los chicos por ahí jugando, divirtiéndose, lo aprenden. Eso es importantísimo, no se ve muchísimo en todos lados, por eso estamos acá y queremos que la gente conozca este lado de San Lorenzo, este lado humano, este lado que se desvive, para que cuando llega un Correa, cuando llega un jugador a primera, es un campeonato ganado, como nos ha dicho Fer Kuşumcoğlu en aquel momento. ¿A vos qué sensación te da cuando ves debutar un jugador en primera que te llegó del interior y pasó por todo lo que tuvo que pasar? ¿Cuál es tu sensación a lo personal? Me pongo a llorar, se me caen las lágrimas. Por ejemplo, acá cuando se fue de Bechi, yo le dije, le tengo que dar algo, a este chico se tiene que llevar algo. Entonces le hicimos un asado con todos los amiguitos de él, los amigos, el chico estuvo acá 5 años. Entonces le digo, ¿qué le puedo dar? Y se me ocurrió la almohada de él, que son los sueños que él tuvo de llegar al plantel profesional. Bueno, le agarré la funda de la almohada, la llevé a utilería y le pusieron el nombre de Bechi. Y la funda de él se la regalamos para que se la lleve con el nombre de él. Y la almohada de él está colgada acá para que la vean los demás chicos. Entonces cada vez que se va un chico, por ejemplo ahora la almohada de Santiago López, va a estar de recuerdo. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es hacer sentido de pertenencia. Los chicos tienen un uniforme, cada chico tiene, porque todos los chicos no son de San Lorenzo cuando vienen acá, pero yo sé que cuando se van lo adoran al club. Entonces desde que se levanta ve un señor que lo despierta, que es un encargado que tiene, está vestido de San Lorenzo, con el logo de la pensión y de la casona, ¿no? Y después los chicos están vestidos, gracias a Marcelo y a Matías, nos dieron un uniforme, entonces tiene sentido de pertenencia, están todos identificados en el club, la gente de seguridad sabe que el chico es de la casona. Entonces, bueno, cuando vamos a todos lados, tienen otras cosas más. Vos te vas a asombrar cuando estén los chicos, un día quiero que vengas, vas a ver que no te conocen, vienen y te saludan, te dan la mano, te dan un beso. Eso es normal. Y nosotros queremos que los chicos sean abiertos y que tengan experiencia. Acá festejamos todos los meses los cumpleaños. El que cumple año, nos juntamos todos, le damos un regalo. Normalmente le damos una camiseta de San Lorenzo. Yo le voy poniendo San Lorenzo de a poquito. Y le cantamos el feliz cumpleaños. Y no somos igual que el papá ni la mamá, pero tratamos de que se sienta acompañado. Yo tuve la suerte de tener a Di María. Lo hicimos debutar nosotros en Rosario Central. Y Di María, yo le contaba a los chicos que Di María cobraba un viático de 400 pesos.
Y yo a Di María le decía, a vos dentro de 6 meses, a lo sumo, no vas a estar más en Argentina. Y se reía y me decía, está loco, profe. Bueno, se fue al Benfica y empezó a ganar 7 millones de dólares. Una persona tiene que estar preparada. De 400 pesos que ganabas a 7 millones de dólares. Tenés que estar muy bien de acá. Creo que ni un grande está así. Entonces, nosotros tratamos de volcarle todo esto. ¿Qué hacer con el dinero cuando cobre? Que no se compre un auto que mida 300 metros. Que primero busque su departamento. Que ayude, si puede, un poco a los papás. Le vamos volcando todas esas cosas. Y no solo yo, tengo un grupo de gente maravilloso atrás mío. Que van a los colegios, hablamos con la directora. Acá nosotros, nuestra pensión, no te digo que es la mejor, pero que no es igual a otra, eso te lo afirmo. Estamos acá, que llamamos la Casona Plus, es como la Serviclub. Vos saliste abanderado, tenés un premio terrible, te damos una camiseta, o tenés, o Daniel Fernández nos da un hotel en Mar del Plata para que vaya con la familia unos días. Ahora, vos te agarraste a trompada con un compañero, bajás puntos. Y subís y bajás de acuerdo a lo que haces. Es una especie de incentivo para que se porten mejor, ¿entendés? Entonces, vemos alguna actitud loable, le sumamos puntos. Acá los chicos tienen la obligación de hacerse su habitación y ordenarla. Después tenemos una mujer que le limpia la habitación. Pero todos los días pasa un encargado y apunta. Está ordenada, tiene tantos puntos, está desordenada, le bajan puntos. Y le vas enseñando un poco de orden también. Acá, normalmente los chicos cuando se van, yo tenía un chico acá que era muy introvertido, nunca te demostró cariño, nunca. Nosotros estuvo acá 3 años, pidió estar acá él, es un chico de Buenos Aires, no le voy a decir el nombre y apellido porque capaz que no le gusta a él. Y me escribió una carta a mí y a toda la pensión que la tengo acá, que te dice, yo no soy nada si no hubiera estado en la pensión, me enseñaron los valores, a convivir, y son mis hermanos los que dejo por los chicos. Que se te cae la media cuando la lees, porque lástima, lamentablemente no la quería que la tenía acá y la tengo en el otro teléfono. Y te digo, y cuando dice quién es, me asombra terriblemente. ¿Viste? Entonces yo a mi compañero Gastón Rojas le digo, tarea cumplida. Con esto me puedo ir tranquilamente de San Lorenzo, porque creo que uno solo que rescaté de una, entre comillas, villa y que estaba en malos comportamientos y acá se formó como tipo, me parece que ya estamos bien. Yo te voy a contar, me estoy dando cuenta, me estoy poniendo viejo porque me estoy haciendo muy sensible, ¿no? Pero muchas veces los chicos, cuando se van, como el caso de Santiago López, Manso, se van para mejorar, que van a la reserva, es agridulce. Pero otras veces se van chicos que no cumplieron un ciclo y no llegan. Ese me duele mucho, que vuelve a su pueblo. Y bueno, lo seguimos llamando nosotros. Pero ese sí me parte en dos, porque no cumplió con el objetivo, bueno, lo viste como en la pelota. Los chicos van avanzando, llegan a un techo y le tienen que decir lamentablemente, que eso creo que para Cochuzoglu, para todos, es lo peor. Decirle a un chico, mirá, llegaste hasta acá, hay alguien que es mejor. Porque la vida de jugador es muy ingrata. Yo he estado en muchos clubes y muchas comisiones directivas, como no tienen voto y no apuestan a juveniles. Acá, yo te digo, vi la comisión directiva, yo le pido un elefante y ellos me dicen, ¿de qué tamaño lo querés? Eso es fundamental. Acá no me puedo quejar, no me falta nada. Entonces, uno trabaja contento y bien porque la comisión directiva apuesta a esto. Tengo muchos fantasmas, entre comillas, que están respaldándome atrás, que son miembros de comisión directiva que no se los menciona, pero ellos están ad honorem y están todo el día cuidándonos y para que esto se cumpla. Bueno, agradecerte una vez más y bueno, acá disfrutamos a Enrique Polola en exclusiva para San Lorenzo TV. Y bueno, otra vez agradecerte por tu tiempo y bueno, por todo esto que nos contaste. Gracias, es mi trabajo. Oh.